estamos en Cartagena de Indias, la ciudad fortaleza del Caribe, pero sobre todo la ciudad amor, la ciudad vida, la ciudad recuerdo de ese trío magnífico de la literatura, Juvenal Urbino, Fermina Daza y Florentino Ariza, de la novela que todos conocen, El amor en los tiempos del cólera. Fue el año del enamoramiento encarnizado. Ni el uno ni el otro tenían vida para nada distinto de pensar en el otro, para soñar con el otro, para esperar las cartas con tanta ansiedad como las contestaban. Nunca en aquella primavera de delirio, ni en el año siguiente, tuvieron ocasión de comunicarse de viva voz. Más aún, desde que se vieron por primera vez, hasta que él le reiteró su determinación medio siglo más tarde, no habían tenido nunca una oportunidad de verse a solas ni de hablar de su amor. Pero en los primeros 3 meses no pasó un solo día sin que se escribieran, y en cierta época hasta 2 veces diarias, hasta que la tía escolástica se asustó con la voracidad de la hoguera que ella misma había ayudado a encender. Y desde luego estamos con Gabriel García Márquez, el premio Nobel de literatura latinoamericana, que es el autor de nuestra novela que hoy vamos a tratar. Gabriel, además estamos en la Placita de los Evangelios, o Plaza de qué. El nombre de Plaza de los Evangelios se la puse yo en un momento en que no sabía exactamente cuál plaza de Cartagena iba a ser la plaza donde vivía Fermina Daza. 4 veces al día, cuando pasaban por el parquecito de los Evangelios, ambas se apresuraban a buscar con una mirada instantánea al centinela escuálido, tímido, poquita cosa, casi siempre vestido de negro, a pesar del calor, que fingía leer bajo los árboles. Cuando encontré cuál era exactamente el lugar que me convenía, ya se llamaba la Plaza de los Evangelios. Y curiosamente, para mí, en la novela, era más la Plaza de los Evangelios que la Plaza de Santo Toribio. Porque además, la Plaza de Santo Toribio fue el nombre que tuvo originalmente en la colonia, pero ya en la República se le cambió el nombre y ahora se llama la Plaza Fernández Madrid, que es la estatua del héroe que está ahí. No aparece en la novela porque es muy reciente. Se supone que la novela, aunque no está especificado, es algo hacia 1870. Empieza en 1870, 1880. Y esto es posterior, esto ya es de la República, que es a partir de 1830. Pero tú buscaste esta plaza por alguna razón especial, para situar la casa de Fermina. Bueno, yo lo que creo es una cosa, conociendo a Cartagena y sabiendo ya cómo era el personaje de Fermina Daza, pienso que el lugar donde tenía que vivir era aquí, y que no era creíble si viviera en otro lugar. Esa casa siempre me pareció que era la casa donde era verosímil que viviera Fermina Daza. Y tuve inclusive que adaptar la vida de ellos a la casa después de que la conocí, que por cierto después quise comprarla y no fue posible porque se ha vuelto muy cara, porque era la casa donde vivía Fermina Daza. ¿Tú mismo la encareciste y ahora no la pudiste comprar? Pues sí, eso me ha sucedido, lo mismo sucedió en México, con la casa donde escribí 100 años de soledad, en la calle de la Loma 19, cuando regresé traté de comprarla y me dijeron, pero ¿cómo? Esa casa es carísima, porque esa casa se escribió 100 años de soledad. Oye, Gabriel, dime, Fermina Daza es un personaje totalmente imaginario, ¿o lo conociste de alguna manera? No. A ver, ¿cómo te digo? Fermina Daza, Florentino Ariza, Juvenal Urbino son personajes totalmente imaginarios. Pero parte de su vida y muchos de sus actos son de personajes reales que yo he conocido. Trastornado por la dicha, Florentino Ariza pasó el resto de la tarde comiendo rosas y leyendo la carta, repasando la letra por letra una y otra vez.
y comiendo más rosas cuanto más la leía. Y a medianoche la había leído tanto y había comido tantas rosas que su madre tuvo que barbearlo como a un ternero para que se tragara una pócima de aceite de ricino. Por ejemplo, los amores de ellos, los amores de Florentino Ariza y Fermina Daza, los amores tan desgraciados en los primeros años, es una copia fiel, pero literal, minuto a minuto, de los amores de mis padres. Y yo la escribí aquí en Cartagena, escribía en la mañana, en la tarde salía a recorrer lugares que quería poner en la novela, y me iba con mis padres a que me contaran por separado la historia de sus amores. Porque si eran juntos, entraban en unas contradicciones, porque cada cual tenía sus recuerdos elaborados de una manera diferente. Entonces, ¿no coincidían? O coincidían o veían las cosas distintas, que era imposible pensar que fueran los mismos recuerdos. Y sin embargo eran los mismos recuerdos desde el punto de vista de cada uno. Entonces hablaba con mi padre y hablaba aparte con mi madre, y de eso hice toda la historia, desde que ellos se conocen, todas las contrariedades que tuvieron por la oposición de los padres de mi madre. Mi padre era el telegrafista del pueblo y mi madre era la chica bonita. No eran ricos, pero era gente relativamente acomodada. Y sobre todo era la niña de los ojos, porque era la única hija. Fermina Daza caminaba con una altivez natural, la cabeza erguida, la vista inmóvil, el paso rápido, la nariz afilada, con la cartera de los libros apretada con los brazos en cruz contra el pecho y con un modo de andar de venada que la hacía parecer inmune a la gravedad. Entonces, todo lo que es el viaje que donde la llevan con las primas. Y que ella En la mula. Y que ella se comunica con los telegrafistas para mantenerse en comunicación con Florentino. Dice, todo eso es exacto. Y la región corresponde exactamente al libro. Ahora, ya el carácter de Florentino Ariza y el carácter de Fermina Daza, por supuesto, son caracteres adaptados a las conveniencias del drama. Pero de todas maneras tienen mucho de básico. De mi padre, Florentino Ariza, tiene el haber sido telegrafista, el tocar el violín, escribir versos más o menos clandestinos y enamorarse locamente, como efectivamente se enamoró. Y de mi madre, ese carácter fuerte de Fermina Daza y sobre todo ese sentido casi inconsciente del poder que tuvo siempre y que todavía mantiene mi madre con sus 12 hijos, que siempre hacía el centro de la autoridad. Una matriarca. Es una matriarca, sí. Y ahí está, de 87 años ya. Sigue teniendo una fuerza una influencia fuerte. Sí, yo digo que ella ha creado un sistema, una especie de sistema planetario. Sus 12 hijos andan por todas partes, pero de alguna manera están girando en órbitas que están alrededor de ella. ¿Crees que la figura materna puede ser mucho más fuerte que la paterna? Mira, esos son análisis que yo nunca en los cuales nunca he penetrado, porque los novelistas escribimos más con la intuición que con la razón. Y muchos elementos de un carácter, por ejemplo, a mí me da mucho miedo empezar a razonarlo, porque me parece que se convierte ya en otra cosa, en un personaje científico, en un personaje humano. Entonces, lo dejo y me voy por donde la intuición me dice. Y después me divierte mucho ver que los lectores que están iniciados hacen un análisis que no tiene nada que ver con lo que yo hice, pero que probablemente es real, porque lo hacen desde otro ángulo. Bueno, claro, porque en el caso de Juvenal y de Fermina, uno siente, y tú lo dices, que Fermina es la que domina a los hijos. Juvenal participa, aun cuando son niños, muy poco. Sí. En su vida, a lo mejor ya se te olvidó. ¿Te olvidas? No, lo que pasa es una cosa. Yo cuando estoy escribiendo una novela, no pienso en nada más. Estoy totalmente obsesionado por ella y estoy esperando solamente que sea el día siguiente para seguir
para seguir escribiendo. Pero después de que la publico, cuando la termino, cuando la estoy escribiendo, tengo otra novela que les cuento a los amigos, porque eso me ayuda a pensar. No es la misma que estoy escribiendo, sino que les suelto cosas que estoy hirviendo para ver cómo reacciona y saber si me sirven o no me sirven. Eso cuando estoy escribiendo. Y no suelto prenda de lo que estoy haciendo en realidad. Pero cuando termino, hay un periodo en que, bueno, ya esto lo considero yo terminado para mí. Ahora vamos a ver cómo es para los demás. Entonces tengo una serie de amigos a los cuales les presto los originales. Y en ese momento es como en los juzgados, que dice, diga ahora todo lo que tienes que decir o calle para siempre. En ese periodo, que no tiene una medida exacta, yo oigo todo y lo oigo con una gran humildad y con una inmensa gratitud. Pero después que yo considero que ese periodo pasó, que ya incorporé todas las observaciones que me han hecho, entonces no quiero oír absolutamente nada, ni quiero volver a acordarme del libro. Porque es un hijo que se fue. Es que me inquietan cosas que seguramente hubieran podido ser de una manera o que son de otra. Y cuando ya está el libro, no lo vuelvo a leer jamás, porque la tendencia es agarrar el estilógrafo y empezar a corregir, y eso no puede ser, y eso es así, y eso no le pertenece a uno. Tú eres el amo de las frases lapidarias. Uno las lee y parece que no te costaron trabajo, parece que son tus frases de todos los días. Bueno, hay críticos que dicen que mis frases son lapidarias, proféticas, etc. Absolutas, diría yo. Pero es que yo, lo que sucede es una cosa, yo tengo una gran influencia, que es la influencia de mi abuela. Ahora que me tocaste el punto de si la madre tiene una gran autoridad sobre uno, en mi caso no, porque me criaron los abuelos. Es que en el caso de Fermina Daza no ocurrió lo mismo que el de mi madre, que fue que al fin decidieron que se casara por allá en un pueblo distante, y cuando la mandaron a buscar cuando supieron que iba a tener un hijo. Los padres, arrepentidos de toda la oposición que le habían hecho, la llevaron, y yo nací en casa de mis abuelos. Y ella se fue después con su marido, que era telegrafista en Riohacha, precisamente. Y entonces me quedé viviendo en casa de mis padres, de mis abuelos, hasta los 8 años. Y la verdadera influencia es esa de la abuela, y la abuela sí que tenía frases lapidarias. Pero no solo eran, a mí me parecían frases lapidarias, frases estupendas, terminantes, pero eran refranes españoles. Y yo te diría que me formé la idea de que la gente hablaba así, y mis personajes fatalmente hablan así. No soy yo, son los personajes. Ahora, no siempre las tengo que inventar, son desfiguraciones de refranes, son frases que he oído y que las voy coleccionando como frases que se parecen a mis personajes y las voy dejando. Pero hay ejemplos de trabajo como el de, en un cuento que se llama En este pueblo no hay ladrones. Y recuerdo que en Caracas estaba yo una tarde escribiendo a la hora de la siesta y Mercedes estaba durmiendo. Y en el cuento estaba escribiendo el episodio de una mujer que despertaba de pronto y medio en las nebulosas del sueño todavía dice una frase que no tuviera nada que ver con la situación, y no la encontraba. Y de pronto vi que Mercedes estaba durmiendo ahí y me fui y le hice así. Y ella se despertó y me dijo, ay, soñé que Nora estaba haciendo muñecos de mantequilla. Y la copié, perfecta, ahí está, la dejé exacta. Esa era exactamente la frase que necesitaba. Es una frase maravillosa. Entonces eso te lleva a un punto que es inevitable. Es imposible separar la realidad de la ficción en mis libros, no sé en los de los otros escritores. Porque uno no puede hablar sino de sus experiencias. Las ajenas son siempre muy misteriosas para uno. Pero esa cosa es inseparable. Es inseparable, y aunque además también son inmezclables. Yo he dicho que es como el agua y el aceite. Tú echas el aceite en el agua en el aceite, y mientras revuelves ahí hay un cuerpo nuevo, una personalidad completamente distinta que se mantiene mientras se está moviendo. Ahora, cuando se quietan, vuelven a separarse. En la novela lo que hace uno es revolverlo y que siga moviéndose durante toda la vida del libro. Y finalmente, cada personaje del libro vive por sí mismo.
Bueno, eso es lo que uno desea, pero eso más que todo vive en el corazón y en la memoria del lector. Si eso no se consigue, el libro no funciona. Yo te decía que tus frases lapidarias nos sacuden cuando leemos tus libros. Y otra cosa que nos causa también un estupor es esa exactitud en la que tú dices: Florentino Ariza esperó a Fermina Daza 51 años, 9 meses y 4 días. Hay una exactitud, hay una precisión siempre en los tiempos. Mira, si tú dices que pasaron 200 elefantes, es difícil que te lo crean. Dices que pasaron 232, ya empiezan a dudar. Y si dice que pasaron 232 y 7 elefantitos, lo dices con una gran seguridad, ya te creen la cifra. Ese es el gran problema de escribir, es la credibilidad. Escribir novela es la credibilidad. Un escritor tiene derecho a todo siempre que sea capaz de hacerlo creer. Y ese tipo de precisiones ayudan mucho. Si yo digo que Florentino Ariza esperó 50 años, es esa cosa que es, como se dice, 1000 años, cosa aproximativa. Si dice 50 años, 8 días y 6 horas, ya empiezan a creerse. Pero no solo por eso hago yo esas precisiones. Las hago también por motivos fonéticos. Yo decido que una frase o un capítulo está después de oírlo leído por mí mismo en voz alta. Porque yo tengo tanto la preocupación, la obsesión de las palabras, que pienso que el lector le están resonando por dentro o le deben resonar por dentro como me resuenan a mí. Y entonces lo leo en voz alta para saber si está bien. Ya además de todo lo que he resuelto, si está bien también fonéticamente. Y si yo encuentro que hay una cacofonía en la cifra, 50 años, 8 días, o busco que tenga una resonancia y puedo cambiar el 8 por 7 y el 5 por 3 solamente por razones fonéticas. Después de todo ese proceso queda la cifra. Muy bueno, pero eso tiene una gran inclinación a la poesía. Bueno, mi formación original es totalmente poética. ¿Hubiera sido poeta? No, es totalmente. Yo empecé por la poesía. Empecé leyendo mucha poesía. Yo empecé a leer novelas ya en el bachillerato grande. Pero yo, es decir, mi interés por la literatura, mi asombro y mi fascinación por la literatura empezaron con la poesía. Y soy un gran lector de poesía y creo que todo lo que uno, toda la argumentación, todo el argumento de la novela es ficción. Y si se llama novela. Pero lo que es el recurso retórico para escribir la novela son elementos puramente poéticos, si no, uno se preocuparía por las palabras, por el significado de las palabras y por la belleza de las palabras. ¿A qué edad comenzó a obsesionarte la palabra, Gabriel? Desde antes de escribir, me obsesionaban mucho las palabras de mi abuela. Es que decía cosas extraordinarias y con un vocabulario que ahora yo lo recuerdo y era arcaico. Aún en ese momento ya, 60 años, más 60, ya tengo 65, 63, 62 años, era ya arcaico y después he explorado esas palabras y muchas veces he encontrado que significan algo distinto de lo que yo imaginaba que significaban cuando las oí. Y en algunos casos he preferido dejar ese significado falso que yo le daba cuando las decía mi abuela, que poner el significado real que tiene en realidad. Y después hay unos problemas con las academias y con los cazadores de gazapos, que dicen que esto no significa esto, sino que para mí significa eso, porque así significaba con mi abuela. ¿Qué tanta influencia tuvo tu abuela en tu formación, Gabriel? Bueno, es muy curioso.
El esposo de mi abuela, o sea, mi abuelo, era un coronel de las guerras civiles de fines del siglo pasado, que según me cuentan y he podido averiguar, después tuvo unas actuaciones verdaderamente notables, de valor, de arrojo, de determinación. En la casa, yo recuerdo ahora, viéndolo desde ahora, en ese momento no lo podía juzgar así, viéndolo desde ahora, pues era el jefe de la casa, era el coronel de la casa. Pero yo que vivía en el mundo de las mujeres, él era el único hombre en una casa llena de mujeres. Él era el único hombre y después cuando llegué yo, era el segundo, pero estaba entre las mujeres y lo veía a él desde el punto de vista de las mujeres. Y yo me daba cuenta que él era inclusive autoritario, pero del lado de las mujeres me daba cuenta que nadie le hacía caso. Que el mundo ese y el mundo entero y la tierra giraba alrededor del sol por la determinación de las mujeres. Y claro, el centro de ese universo de mujeres era la abuela que se llamaba Tranquilina y que era la persona más intranquila y más móvil y cambiante que yo conozco. Y de ahí, desde entonces, no sé si yo me formé la impresión o fue que descubrí que realmente el poder de las mujeres es el que mueve el mundo. Y en mis libros parece que se nota ese concepto que tengo yo. Yo no lo sabía hasta que un crítico, haciendo un análisis de mis libros, lo dijo. Dijo que analizando mis personajes femeninos, se llega a la conclusión de que yo pienso que las mujeres son el centro del mundo y que las mujeres son las que mantienen la especie mientras los hombres van haciendo locuras históricas, son las que sostienen la continuidad de la especie. Eso lo dijo un crítico y yo no era consciente de eso. Lo fui a partir de entonces y creo que es cierto que lo creo y no sabía que lo creía. Me dio mucha rabia porque yo prefiero que esas cosas sean inconscientes en la creación. Porque cuando son conscientes tienen la tendencia a mecanizarse. Cosa que espero que no haya sucedido. Pero cuando yo analicé mis libros desde ese punto de vista, me di cuenta que yo pensaba eso. Y ahora es al contrario. En vez de hacerlo espontáneamente, me defiendo de eso. Y trato de que no se note porque me da la impresión de que es un valor agregado por un crítico que se lo quiso poner, hacerlo consciente. Por eso le tengo mucho miedo al psicoanálisis. Porque si el psicoanálisis es realmente como es, todos los elementos inconscientes de mi creación me los ponen sobre la mesa y ya no me queda nada que escribir. Al fin y al cabo, las novelas son el psicoanálisis de los escritores. Si son sinceros, si son reales, si están realmente trabajando con sus tripas, esas novelas son parte de su psicoanálisis. Y fíjate que se pueden descubrir cosas como esta que yo mismo no sabía. Las mujeres son el centro del universo, de los hombres, cuando menos. No, la idea es que mientras los hombres andan haciendo locuras para empujar la historia, las mujeres están garantizando la continuidad de la especie. Y ahora eso como relación es estupendo. Yo creo que además creo que es real, es válido y que es afortunado. Gabriel, oigo la música y más que nunca me siento en el Caribe. ¿Tú te sientes un escritor que perteneces al Caribe como Derek Walcott? Sí, pero inclusive eso no solo es cultural, no solo es ecológico. Es decir, yo lo he dicho en esta forma. Cuando yo llego al Caribe, todo mi organismo empieza a funcionar de otra manera y mejor, como si lo hubiera puesto otra vez en su medio ecológico, del cual lo saco con frecuencia y me voy a Bogotá o a México, están a 2,000 y tantos metros de altura, o me voy a Europa, que culturalmente es completamente otra cosa. Cuando llego aquí, todo empieza a funcionarme bien y empiezo a pensar mejor. Yo no tengo un solo libro que no tenga al menos sus raíces en el Caribe. ¿Por qué? Porque no sé ver otro mundo. Donde quiera que yo estoy, cualquier cosa que veo, cualquier experiencia que tengo, no la comprendo si no la relaciono con el Caribe y con mis orígenes caribeños.
Entonces, procedo por comparación. Aquí no es por comparación, aquí es el mundo que yo conozco, el mundo en el cual voy, el único que entiendo. ¿Tú por qué muchos años en Francia, en París, en Roma y en Suiza? ¿Qué aportó Europa a tu vocación de escritor? Yo estoy convencido de que si yo no hubiera estado en Europa en el momento en que estuve, la concepción que yo tuviera de América Latina y particularmente del Caribe sería distinta. Me enseñó primero que era latinoamericano, porque cuando yo fui yo solo conocía Colombia. Tenía 24, 25 años, solo conocía Colombia. No había tenido posibilidades de viajar por el resto de América Latina y por consiguiente no tenía yo una concepción geográfica y ni emocional ni cultural de la América Latina. Pero en los cafés de París conocí a los argentinos, conocí a los mexicanos, a los guatemaltecos, bolivianos, brasileños. Y me di cuenta que yo pertenecía a ese mundo, que no era solamente colombiano, sino que era latinoamericano. Entonces eso para mí quedó completamente claro. Y en relación con Colombia, me di cuenta de lo diferente que era yo, siendo colombiano, de lo diferente que era de los europeos. Y no que unos fueran mejores que otros, ni peores, sino que éramos completamente distintos y que por conseguir. Y no solo éramos completamente distintos, sino que creo que son culturas irreconciliables. Irreconciliables en el sentido de que no es posible integrarlas, hacer uno de otro. Que es posible integrar la América Latina, pero no es posible integrar la América Latina con Alemania. Eso me quedó muy claro. Y creo que es una influencia que yo la asimilé con un criterio muy sano, porque me sirvió al contrario para darme cuenta que formaba parte de ese mundo y no que era un elemento contra ese mundo. Por eso yo le agradezco mucho a Europa todo lo que me enseñó sobre América Latina y sobre Colombia y concretamente sobre el Caribe. ¿Qué te ha dado la fama, Gabriel? ¿Te gusta ser famoso? La fama es una cosa estupenda, no solo por las satisfacciones que da, la satisfacción personal de la victoria, la satisfacción personal de la cantidad de amigos y la cantidad de oportunidades que tiene uno siendo famoso, también por las posibilidades de servir mejor a su país, a los amigos, a su continente, a todo, con fama. Se sirve mejor con fama que sin fama, pero tiene una infinita desgracia que casi anula todas las demás ventajas, y es que esas 24 horas al día, si la fama tuviera botones y se pudiera apretar y decir ahora sí, ahora no, ahora un poquito más, subir y bajar el volumen o apagar como hace uno con el radio, sería una maravilla. Pero todas las ventajas que tiene se pagan duramente con el hecho desgraciado de que no es controlable. En un momento dado la fama desplaza todo y se te aparece como fantasma. Sí, es un fantasma. Y me dicen, no, pero cualquier cosa, eso es el premio, es el precio de la fama. Y digo, pues, no lo pago. Entonces, la consecuencia de ser escritor, la fama como consecuencia de ser escritor, es muy difícil. Tú no tuviste que trabajar para obtener el premio Nobel. Lo merecías desde hace mucho tiempo, desde el coronel no tiene quien le escriba. ¿Qué significó ese premio para ti? El premio Nobel como premio nació con una rara estrella, que es que se ha convertido prácticamente en un título nobiliario. Valga el juego de palabras, es prácticamente un título nobiliario. Inclusive cambia el protocolo en relación con uno. Los gobiernos cambian el protocolo de relación con ellos, lo ponen uno en un asiento distinto. Pero yo digo que una vez que se disfruta de eso, la única ventaja que yo le doy al protocolo es que sirve para no hacer cola. Ya tú no haces cola en ninguna parte, sino que te van pasando. Háblanos también de Juvenal Urbino. Necesitaba ser un médico típico de la época. Y precisamente
al que menos se parece desde el punto de vista del carácter es al médico que más me ayudó a hacer el personaje, que era un médico de acá, de Cartagena, ya muy mayor, graduado en Francia en la época posterior, porque no era tan viejo, posterior a cuando Florentino Arís estuvo en Francia. Apenas terminados sus estudios de especialización en Francia, el doctor Juvenal Urbino se dio a conocer en el país por haber conjurado a tiempo, con métodos novedosos y drásticos, la última epidemia de cólera morbo que padeció la provincia. Pero él me enseñó cómo se estudiaba en esa época la medicina en Francia, qué clase de medicina se estudiaba, cómo se ejercía aquí. Y entre paréntesis, una cosa que me dolió mucho es que él se entusiasmó tanto con este trabajo que hacía conmigo, que quería ser el primer lector del libro, y murió en el momento en que yo estaba terminando. Me llamó de los Estados Unidos a México y me dijo, ¿cuándo tendrás el libro? Y dije, no sé, me faltan unos 3 o 4 meses. Y dice, es que todos estos problemas que yo tenía acaban de diagnosticarme que es una enfermedad que no me da tiempo para 6 meses más. Y yo hice lo posible por tenérselo listo, pero cuando lo terminé hubiera podido leerlo, pero ya no, ya estaba en los últimos. Nunca lo leyó y es una cosa que a mí no me dio mucho. Los nombres de tus personajes parece que los escuchara uno por la primera vez en tus novelas. ¿Dónde los buscas? ¿Cómo los encuentras? Bueno, yo tengo un problema muy serio. Es que si no encuentro el nombre exacto del personaje, no veo el personaje. Entonces, necesito saber cómo se llama para poder empezar a conocerlo. Entonces yo los empiezo con cualquier nombre. Y se lo voy cambiando en el camino. En algún momento, Fermina Daza se llamaba Josefa Cárcamo. Y no pegó nunca hasta que encontré Fermina Daza. ¿Cómo saber cuál es el verdadero nombre? El personaje te lo dice. No te estoy hablando de magia ni echando flota. En realidad, uno siente cuando el personaje tiene su nombre. Eso lo aprendí yo leyendo a Rulfo, después de tener varios libros. Es decir, encontraba los nombres, pero no sabía por qué. Leyendo a Rulfo, encontré que es que si el personaje no tiene su nombre, no hay nada que hacer, no camina. ¿Qué hago? Yo tengo los directorios telefónicos de todos las ciudades importantes del Caribe, acá en Colombia. Y ahí voy buscando hasta que encuentre el nombre. Y en algún momento puede que haya demorado un libro porque no tengo el nombre del personaje. Rulfo dice que lo buscaba en los cementerios. Yo un poco más moderno lo busco en los directorios telefónicos. Pero la razón es esa, no es porque sea más moderno, sino porque yo siento cuando es el nombre y cuando no. Yo tenía en el libro que estoy escribiendo una negra esclava hermosa, que es la que cría a la niñita protagonista del libro. Y no andaba esa mujer porque no encontraba el nombre. Y el día que la encontré se creció y se volvió una de las personas más importantes. Se llama Dominga de Adviento. ¡Ah, pero es maravilloso! Dominga de Adviento. Claro, es una esclava de la época mayor, siglo XVII. Dominga de Adviento, la perfecta. ¿Cómo surge el título El amor en los tiempos del cólera? En todos mis libros, lo último siempre es el título. Hemingway decía que él llegaba a tener hasta 80 títulos posibles de un libro y al final escogía el que era. Yo creo, como decía de los personajes, el personaje principal de un libro es el libro mismo. Entonces, si tú no encuentras el título que es, se te desgracia el libro. Pero si empiezas a buscar 80 títulos, te enredas y después hay dos que te gustan lo mismo y no sabes qué hacer con ellos. Entonces, eso hay que olvidarlo por completo. Hasta el final que el libro sale. 100 años de soledad no tenía título, cosa que parece imposible, hasta la penúltima línea. E dice, con las estirpes condenadas a 100 años de soledad, no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Ahí pegué un salto y este es el título. Y ya el día que terminaba, El amor en los tiempos del cólera, yo sabía que necesitaba un título que pareciera más de tratado médico que de novela. Por toda la cuestión del cólera y por lo que había y la conclusión que había llegado durante la escritura
de que los síntomas del cólera son exactamente igual a los síntomas del amor. Entonces, sobre esa base, yo seguí la novela y había terminado y no tenía título. Sabía solamente eso, que debía ser de tratado de medicina. Y un día recuerdo perfectamente que me estaba afeitando y se me vino el amor en los tiempos del cólera. Enterito, así, pegué un salto y le dije a Mercedes, ya tengo el título. Y en ese momento ya es como... No es como si lo inventas, no es como si lo haces, sino como que lo descubres. Y una vez descubierto ya no hay nada que hacer porque ese es el título aunque tú lo quieras cambiar, ya no puedes entenderlo de otra manera. Gabriel, el amor siempre ha sido identificado con la juventud, los grandes amores. ¿Eres tú el primero que traes la identificación del amor en una pareja de más de 70 años? No, el amor de los viejitos. El amor de los viejitos siempre ha sido tema de curiosidad, de... ¿Pero de pasión? Es que lo que a mí me sorprende es que se haya tratado siempre de atribuir el amor a una cierta edad. El amor es de todas las edades y yo creo que puede ser mucho más apasionado el viejito. Después han inventado el calificativo de viejos verdes. Porque a partir de cierta edad les gustan las muchachitas de 17 años y de 15 años y de 12 años. Y yo digo una cosa, ¿por qué si a mí a los 60, 65 años me gusta una chica de 17 años, qué tiene de reprochable y por qué puede ser de viejo si a mis hijos que tienen 20, 25 también les gusta? Y a ellos no les dicen jóvenes verdes. No, yo creo que el amor es en todo tiempo. Lo que pasa es que durante ese problema del amor de los imposibles de los viejos es social, es cultural completamente. Porque se consideraba una vergüenza de que a cierta edad tuvieran amores. Pero la cantidad de cartas de viejos amantes tardíos que he recibido yo después del amor en los tiempos del cólera, tú no te imaginas si las coleccionamos. Gente dice, pero esa es la historia de mi vida, a mí me sucedió así y lo cuentan y son exactamente la misma historia. Lo que pasa es que sucedía como sucede con los homosexuales. Ahora parece que hubiera más homosexuales que antes. Siempre los ha habido, pero ahora la sanción social, la persecución es menor. Entonces ganaron un territorio, conquistaron ese territorio y ahora parece que hubiera muchos. Siempre los ha habido. Y siempre ha habido amores de los viejos, pero era una vergüenza que un viejo tuviera amores. No, señor, ¡viva el amor! El capítulo aparte de Florentino Ariza, quiero decir, aparte del amor por Fermina, mientras la espera, él se dedica a tener amantes una tras otra. Háblame de ese capítulo. Bueno, ¿qué hubiera hecho Florentino Ariza durante toda su vida esperando a Fermina Daza sino amar? ¿Amar por ella? Amar por ella o amar por él. Pues también él cuenta en la historia. Él tenía una cantidad de amor que tenía que utilizarla constantemente a medida que esperaba, porque él sabía que tarde o temprano ese era su destino y no había nada que hacer. Gabriel, ¿qué hubiera pasado si Fermina y Florentino se casan? ¿Ese capítulo de las amantes de Florentino hubiera sucedido a pesar de todo? Sí, seguramente sí. Eso no era un obstáculo para que hubiera sido felices y para que hubieran seguido hasta el final, porque siempre hubiera sido infiel, pero no desleal. Y mientras no sea desleal, no hay problema. El libro yo creo que hubiera sido lo mismo, lo que pasa es que hubiera faltado un elemento que es casi un elemento técnico. Es la expectativa de qué va a pasar con aquella. Si se casa al principio, pues ya nadie hubiera esperado hasta el fin, hasta el buque. Una de tus obsesiones son los barcos fluviales. ¿Te traen recuerdos? ¿Los viste? Sí, no, lo que pasa es que yo... Esos barcos desaparecieron. Esos barcos eran unos barcos como los del Mississippi, que hacían de Barranquilla hasta el interior para Bogotá. Y todo mi bachillerato lo hice allá en el interior y venía todos los años de vacaciones. Entonces, toda esa época, desde los 14 hasta los 20 años, la pasé viajando por lo menos 4 veces al año en esos barcos. Y me dejaron un gran recuerdo sublimado, creo yo, por el hecho de que desaparecieron y quedaron ya solamente en la memoria. Ya no existen en la realidad. Y por eso, prácticamente,
la culminación, el desenlace, el final del amor en los tiempos del cólera es un paraíso, el paraíso de ese barco. El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. ¿Y hasta cuándo cree usted que podamos seguir en este ir y venir del carajo? Le preguntó. Ellos estaban en ese barco en el paraíso del amor, subiendo y bajando para toda la vida.